acercando a Buy Me Now Wells. Cuadro ya. Preparados para la salida. Hay movimiento. Go, Wells, go. Listos. Sí, están en competencia los participantes. La lucha es fuerte en los primeros metros. Aerodinámica dentro y afuera del plan. Go, Wells, go, que ahora va al frente. Aerodynamic queda en el segundo lugar, por fuera está corriendo tercero Buy Me Now Wells, la última posición para Rejected. En mitad de la primera curva, Gold Wells School, ampliando la ventaja a unos 6 cuerpos de Aerodynamic, que corre en el segundo lugar, a un cuerpo para el tercero, por fuera está corriendo Buy Me Now Wells, a 3 cuerpos en el cuarto lugar, y este cerca de la valla interior es Rejected. Están en la recta, le gana y Go Wells School sigue dominando por 6 cuerpos. La lucha para la segunda posición, aerodinámica dentro y afuera, Buy Me Now Wells, a 4 cuerpos, a 5 cuerpos en el cuarto lugar está Rejected, con ventaja ahora de cuerpo y medio al pasar el poste de los 800 metros. Gold Wells Gold domina, Buy Me Now Wells ataca ahora por fuera, aerodinámic para el tercero, están en la última curva, ataca afuera, Buy Me Now Wells pasando al frente, Gold Wells Gold ahora para el segundo lugar, a 7 cuerpos en el tercero, aerodinámica 6 en el cuarto lugar, está corriendo Rejected. Cuando se acercan al poste de los 400 metros finales, galopando al frente, Buy Me Now Wells para la segunda posición, se coloca dentro del par, aerodinámic para el tercero, está adelantando Rejected, cambiando su ritmo por completo, Gold Wells Gold, y prácticamente dejando la carrera cuando faltan 150 metros para la meta. Buy Me Now Wells pasó en la carrera, gana fácil el quinto evento de la tarde. Para la segunda posición va a llegar a Aerodynamic, su jinete castigándola a la derecha. Tercero Rejected, y va a cruzar caminando Go Wells Go en el cuarto puesto. Vamos a ver si completa la prueba la yegua con alguna situación. Gana la quinta carrera y a ritmo de va sola en la carrera número 5, Buy Me Now Wells, del World Stable, que entrena Héctor Bretón y con la monta de José F. Rojas. La yegua, la hija de Wicked Stride en Regal Princess, fue criada en aras del Marco Lection y marca tiempo de 1.51 cerrado para los 1.700 metros. Ganó fácil, cómoda, contundente ante Aerodynamic número 2, que llegó en la segunda posición. Tercer lugar para Rejected número 1 y el cuarto para el número 4, Go Wells Gold, que fue la favorita del evento. Este número 5 cerró de segundo candidato en proporción de 8-5 y tendrá pago mínimo de 52 pesos cuando la carrera se declare oficial. Nosotros